bendita. Dios, ya está pasando. Sí, sí, sí. Oye, dale, dale. ¿Tú ahora tienes suyo? El hueso. ¿Qué pasó? Ya la pagaste. ¿Cómo se va a
Y también le voy a decir a nuestra gente por ahí que dice que la tía Javi, que viene de sirvienta, ella es una persona que es muy acomodada y le encanta hacer tortillas. ¿Verdad, tía Javi? A ver, véngase para acá para que venga el camarón, para que nos diga la tía Javi, que luego dicen que la tenemos de sirvienta y que no sé qué. A ver, tía Javi, ¿qué nos quieres decir al respecto? ¿Qué es la sirvienta? ¿Qué es la sirvienta? ¿Soy extensa? Ajá. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué le quieres decir como a esas personas que piensan de esa manera? Pues no. No piensen que soy sirvienta, pues. No soy sirvienta. Porque pues a una sirvienta las tienen del diario porque les pagan. Exactamente. Y aparte de eso, a una sirvienta les pagan están todos los días en un trabajo. En una casa. No es malo, ¿verdad? De que sean sirvientas. Son honradamente el trabajo. Pero están en un trabajo que como de limpieza y todo eso, sirvientas. En eso trabajábamos en México, pero pues, yo aquí ahorita vengo porque a mí me gusta ayudar o hacer tortillas aquí. Y en lo poco que pueda ayudar. Ándale, la verdad que pues a lo mejor eso a muchas personas pues dicen, no, pues la sirvienta. Pero porque también, sirvienta no es la palabra correcta, ¿verdad? No es la palabra correcta. Yo pienso que es como mejor que dijeran que la ocupan para trabajar. Porque si sirvientas somos todos, porque pues servimos para algo, ¿verdad? Entonces, sirvienta no es una palabra correcta. Yo pienso que esto viene siendo como que le gusta venir a convivir. Nada más que la gente a veces le gusta malinterpretar las palabras. O las formas. Entre todos, a ver si ayudan para. Pues sí. Ahí está. El que no nace para servir, no sirve para vivir, así de fácil. Muy cierto, palabras sabias. Ya ves que no ves que dice la canción que si no sirves para matar es porque te maten. ¿Está la canción? Eso quiere decir que si no sirves para comer, pues ya para qué sirve uno. Por eso luego dice la sardicha está que una mujer acomedida vale por dos. Ah, sí, es cierto. Entonces, esto es algo que yo a todos los clientes le quiero decir, ¿verdad? Con un debido respeto, que pues no diga cosas pues que realmente no van fuera, no van, ¿cómo se llama?, dentro de lo que hay, están muy fuera de eso, de lo que se está viviendo. A ver, que me quiero unas palabras también decir. Pues aquí estamos para convivir, para ayudar en lo que se ocupa. Una convivencia, sí, convivencia familiar. Si nos ocupamos para algo, pues hay que acomedir. Y es un convivio, no es una fiesta. Una acomedidos, como están diciendo, mira, como acá. Sí. Cuando es una fiesta, uno pues llega y te sientas y te sirven, ¿sí? Pero aquí es un convivio, no es una fiesta, ¿sí? Convivir, convivir familiarmente. Y sí, echándonos una coronita antes de que nos lleven la placa. Ya cuando llegue se la van a echar en el lomo y ahí no la vamos a ver ni sentir. Aquí tenemos a un gallo. No, el gallo es una chulada. Además, espera, está soleado porque hace tanta calor. Se está ahogando el gallo. Está con las alas bajas porque está haciendo calor, está 95 de calor. Está calientito. Ahorita ya va a refrescar, gallo. Pero ya va a refrescar. Sí, y más está refrescando la panza por lo pronto. La panzota ya con esto. La panzota. Sí. Ajá. Pero aquí estamos conviviendo. Lo que sí es bastante carnita para disfrutar. A ver si llegan por ahí más personas para convivir, para pasar un rato agradable, amigos. Tenemos nuestra visita que nos viene de allá del estado de Oregon. Desde Medford, Oregon. Saludos para toda la gente de Zacatecas, de Michoacán, de donde miren los videos.
Y aquí esta familia vale oro, son iguales como se ven en los videos. Nuestro paisano está en lo... Estamos en una, en un convivio de plática, ¿verdad? De confianza. Nuestra amiga también, que también viene, su esposa viene de allá acompañándolo. Angélica. Llegaron desde ayer en la madrugada, ¿verdad? A la una y media. No encontrábamos hotel y andábamos como esos de la calle. Allá y para acá. Todo el pueblo le dimos vuelta. Mira. Y el policía atrás de nosotros le salió por una. Hasta las 5 agarramos el hotel, ya, pues ya para amanecer, ya estaba amaneciendo. Así es, pues yo me siento contento que hayan venido, son 7-8 horas de camino, bastante tiempo para que se encaminen y yo me siento contento de... Bien llegado temprano, pero como les comenté, vamos a estar ocupados preparando la carnita, ¿verdad? Con un respeto, yo siempre les digo, si quieren esperarse, está bien, y si no, o tienen alguna cosita que hacer, también, ¿verdad? No es por otra cosa. Disculpen, los que no estábamos listos temprano. No. Entonces, por ese lado yo me quiero disculpar con ustedes. Desde la mañana yo les dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ya ven que apenas estamos, todo lo que miraste en la mañana apenas está acoplando, ¿verdad? Y la vamos a pasar a gusto. Hay mucho trabajo todo el tiempo, sí. Sí, entonces es algo que... Voy a ver una mosquita media, esto yo me las como ahorita. A ver si acaso la comida y si no, ahí tengo un paquete de nopales. Le echamos para adentro. Para eso, bueno. Le echamos un cazuelón de arroz. Una cazuelada de arroz. Todo bueno. Ahí tenemos al primo Chumbo, miren. ¿Cómo se anda bien? Tendido como bandido. No me juega con los dedos, Chumbo, porque los dedos no retoñan. Los dedos no retoñan. Y está caliente, tu brino. Ahorita va a venir También invitamos a nuestro amigo el Huitlacoche. ¿Está diferente? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Ya no vamos a... Esa es una de las cosas que también... Por ahí también nos han comentado que dicho que donde agarramos las cabezas, ahora las agarramos en otro lado, por si miran algo así como, pues ahora no les vale buena. No es que sea algo, es que sabe, sino que a veces la carne no viene... La otra vez nos salió bien buena, la sacudieron. Mira qué. Está bien gorda la vaca. Sí. La otra salió bien buena el corte. Dependiendo de la carne. ¿Y tú, Gallo, algo por la que quieres hacer la raza? No, pues, aquí estamos en la convivencia, pues. Yo vengo con mi mamá aquí a cenarles. Pero ya viniste una vez y si vienes otra vez es porque pues me gustó, ¿verdad que sí? Eso es lo que pues fue lo que quiero entender. ¿Cómo lo trataron? Fíjate, ahorita aquí tienen tortillas hechas a mano. Y luego las barbacoas, como ya tienen ellos. Mira, y la hielerona está atrás, mira. La hielerona que está aquí atrás. ¿Verdad que sí? Y sí, yo le digo al gallo, no, acompáñame, gallo, a ver si va a hacer, ¿cómo va a ser? Al lado de una planta, mira. Como en un corredor, ¿verdad? Aquí tenemos el arete online. Este es otro nivel de vida. Más. ¿Y estamos bien de salud? Hay una gripe. Dijera mi papá, una gripilla en mi espera, como ya no la lleva. ¿Están dicho ya? Ahí es que yo le quiero mandar un saludo muy especial a todos los amigos que nos miran por ahí por medio de este canal. A la amiga Maricela Reséndiz, hasta Norte Carolina, a nuestra amiga Oli Ochoa, hasta Chicago, Illinois. Y al amigo Burrascón, al amigo Pancho Riatas, un saludo. Por ahí siempre dejo un comentario. Estamos muy contentos de que tengamos al tío Memo, al tío Freddy, por allá arriba Oaxaca, en sus verdes cerros. Y al tío Memo de allá de Apaxingán, Michoacán, Peribán, Michoacán. Peribán, Michoacán. Y acá el gallo. Ahí está. Ay, chico, la panta estaba picoteando este gallo. Salió bravo. A ver si no nos confundemos y terminas allá en el
caso, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Entonces, ahí tenemos la tía Fabe, ahí está Alejandra. Algunas palabras, Alejandra, ¿cómo te sientes ahora con las visitas que has tenido nuevas? Pues a gusto y agradeciéndoles, ¿verdad? De que se toman el tiempo y que nos vienen a visitar. Y nosotros aquí encantados de preparar algo. Porque ahora sí, como dice la tía Fabi, de todos modos, si vienen de visita y no vienen, de todos modos vamos a cocinar. Pero qué mejor si es que viene alguien y hacemos algo y convivimos todos a la misma vez. Más perrones a la vez. Exactamente. Pásame a ver qué se me está quedando el valle. Mira, si no hubieran venido, no me hubiera echado un tejuino hoy. Gracias por el tejuino, está bueno. Muy buen tejuino, ¿eh? Está bueno. Quiero que me sirvan más. Está bueno. Está bueno el tejuino, era por si hace la señora para vender, por la que le compran. Está bueno. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Está bueno el tejuino, ¿verdad? Sí, está bueno. Siento como cuando estás en las fiestas y luego te Pero tengo la pura milpa, entonces no es una línea.
fue lo que le di. Nomás por quién regresó. Yo fui 25, pero van 22. Pero
Me había dejado ya más de un par de años allá.
¿Cómo? ¿Trajeron de aquí? ¿Esta es la verdad? Sí. Esta es la votación de allá de Arizona. ¿Es el tronco? Sí. ¿Me lo vieron? ¿Me lo vieron? ¿Me lo vieron? ¿Me lo ya no son tacos de carne, porque ya llevan sedazos de madera picada. Yo tengo ahí me dieron uno de Royal Prestige, la situación, además cuando fui a donde fui a California, cuando fui a no estar. Bueno, los fallos. Se siguió y allá se quedó. Yo me di cuenta, estaba mirando, miré aquí. No, pero me di cuenta. ¿Está bien, el cucharón? Sí, ya. Ajá, ya nomás que se caliente y listo. Voy a traer cucharitas y platos, ¿ok? Ahorita vuelvo. Ahí está, ya era. ¿Era yo? Cuando llegas allá no quieres jugar las piedras. No, pero... aunque no está frío, está bien caliente todavía. ¿Está caliente? Sí. No es como tanto. Aquí esta gente la mira delgada es porque así está, no quiero hacer tu foto de comida. ¿Verdad? No, yo soy ancho, pero no como. ¿Verdad? No sé por qué. ¿Tomo mucha agua? No. ¿No? Esto es cerveza. Ah, pero por algo, todo modo, ¿no? ¿Toro? ¿Te acuerdas que le daban gasolina? ¿Qué? 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 Yo pensé que no conocía al toro. No, mira que estaba ahí, se me perdió. ¿Dónde está? ¿Al toro? ¡Ay! ¡Está bueno! Le mueren después de la cámara, era. Es el ojo. El ojo del toro. ¿El moco? El ojo. Oh, no, que el moco, dije. El ojo es el ojo. Ok. El toro. El ojo del buey, ¿no? ¿Es el ojo del buey? El ojo del buey. Me andaba de venir porque la parrilla se había quedado sin turismo. ¿No? ¿De salsa? ¿No hay? Yo hice con esa. Y es que para que ahorita si ya hemos estado aquí, cuando te acabo de hacer esas, hacer los tomates, si nadie hiciera la salsa. ¿Quieres que te apunte o con esa? No creo que va a costar. ¿Sí? ¿La podemos rendir? No, 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 no,
¿Quieren aparatitos, verdad? ¿Le hablan, gallo? ¿Verdad que tiene aparatitos, verdad? ¿Es que tiene aparatitos? ¿Ayer lo encontré, verdad? ¿En el toro? Yo tengo un poco con el toro, después me va a cornear. Nos dio varias noticias del rancho. Me dio noticias de personas de ahí del rancho. Hola. Sí, que uno no pensaba que eran eso y sí son. Pero no vamos a decir los nombres, no nos vamos a chamuscar y luego. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dijo? Mira, mi gente. Miren nomás. Ahí nomás para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo van a disfrutar aquí? Ahí está ya. Ya está. Ahora sí le vamos a poner lumbre bien bajitita para que nomás vaya pastoreando la iguana. Ya se calentó. Que no se reseque mucho. Ahí está. Bonita changa que ayer me tenía malvado. ¿Cómo va? Ahora sí, hermano, de ahí. ¿Eh? Le echamos agua, ahorita es que. ¿Está le echamos caldo? ¿Dale, se puede? ¿Nada? Ahorita que se seca, le echamos agua del canal. Vamos, mejor así, señor. Ya hasta se reseca, puro sombrero. Ya está, ya malo, puro como para así como cuando tienen los que vienen a hacer tacos para puro, puramente. Mira, ya sobre, no era. Todavía tiene tratados de lengua, cae. Todavía está otro mendigo charorón, ahí era, vale. Ahora Chumbo no va a comer mucho porque ahora sí se batió las manos. Sí. Ya con ese taco, con esa lengua la hace. No, con esta bola. ¿Es lengua? Tengo que estar por contrato, no estás por hora. Mira. Pues nomás fueron dos cabezas y 14 de cachete. Para encachetar, encachetonarnos. Se mira bueno. Tú le das todo lo que da. Y vamos a hacer el pozole acá. Y una vez salió clarito, no salió tan malo. Ya lo voy a pagar también porque ya está. Sí, mira. Ya está, sabe. Ya está. Si los primeros serán primeros y los últimos serán últimos, ¿cómo va? Ay, la puerta para lavar. Si los primeros serán últimos. La puerta para lavar. Ahí está la llave. ¿Te voy a lavar tu mamá, hija? Ahí al favor, ahí. Métela, primo. Para que coman a gusto. Deja de apagarla. Ya la vamos a apagar. ¿Qué es más? Todo lo que hay adentro. ¿Ya te dejaron? Miren, ya quedó bien la cira. No quedó ni seca ni bien. Está bien doradita, tira. Miren nomás. Hay el que quieras grasita, que se sienta flaquito, que le eche grasita. Con una cervecita ahorita va a caer bien, bien caliente, la verdad. Está como a 90 y tantos grados. Por aquí está la. El cuchillón tiene. Allá lo tiene. Sí, sí, el pesado. Ah, no. ¿Por qué ocupas uno? Sí, pensé que estaba aquí. A ver, está limpiando.